Esta parcela se llama San Salvador y pertenezco a la Asociación de Chalhuamayo, ¿no? El Centro Poblado Puerto Manó, Distrito San Gabán. Aquel tiempo, primero es cuando llegué, antes de la carretera, en esta parte me he instalado, en el año 1984, ¿no? Y después pasó un tiempo, llegó la carretera, me dediqué a explotar madera. Después de explotar madera, se terminó la madera, bueno, pasamos al cultivo hoja de coca, ¿no? Y también pasó esa etapa donde un tiempo vino la erradicación, nos deja pues en el aire, ¿no? Y donde nos deja en el aire, ya no teníamos nada que comer, bueno, todo, ¿no? El año 2016 vino ese el proyecto Cacao, el proyecto de vida, ¿no?, al distrito San Gabán. Entonces han venido ofreciendo haz cacao, ¿no? Entonces en ese me he decidido hacer cacao, ¿no?, con el apoyo de mis hijos, de mi familia, ¿no? Y gracias a mi hijo mayor, que 100% me ha apoyado. Primeramente, esta es tierra preparada. Acá esto tiene un poco de guano de isla y guano de corral, ¿no? Y está zarandeado la tierra, todo este montón está preparado. Y ahora vamos a empezar a embolsar esto para cacao. Ya, mira. Tiene que ser así, no tan esto, porque si no se hace masacote, este debe estar ya un poquito seco, no debe estar en lluvia, debe estar tapado con algo esta tierra, una vez preparada. Ya, una vez preparado, ya una vez que está embolsado así, ya en el vivero, ya esto se desinfecta la tierra. Y si no, ya no importa, con calcito. Entonces ya, una vez que está desinfectado, sacamos la semilla. La semilla también se selecciona de la mazorca. No es por esto, por sacar se saca, sino que la semilla se selecciona de esta manera. Ya, ahora ya ve, ahí está la semilla. Ahora esto no es toda la semilla. De acá hay que seleccionar la parte cabeza y la parte de la base. Eso no es semilla, eso es como cualquier otro producto. Ya, la semilla es del medio nomás. Ya, cuando es ya esto, tienes que hacer fermentar todavía 3 días o 2 días y medio en un aserrín. Tiene que salir luz. Este blanquito, esta baba, ¿no? Ese tiene que fermentar. Entonces, el modo de sembrar es de esta manera. Así. Una vez de esto sale, ya de cuatro o cinco días, ya bota ya de la tierrita, ya está botando el cogollito, ¿no? Ya,
a un mes ya está a esta altura ya. Ese, a un mes ya está a esta altura ya. Por eso, este, una vez que esto ya está a esta altura ya, ese es para sacar al campo definitivo. Estamos trabajando con 357 familias productoras de cacao, con las asistencias técnicas que se viene realizando mensualmente mediante diferentes metodologías como son las capacitaciones técnicas grupales, las escuelas de campo y los días de campo. Son metodologías que se agrupan a los beneficiarios para transmitirles la tecnología en los diferentes manejos y sistemas que se requiere para poder conducir un buen cultivo de cacao. Yo, mi persona, en esta parcela no invierto nada de química, todo es natural. También viéndolo la cosa realidad, el medio ambiente, todo, ¿no? La contaminación, conservando todo esto, no, nada de química. Este cacao, esta plantación de cacao, lo que ven es todo natural. Claro que pongo ese guano de corral, ese guano de islas, casi no, nada de química tiene. A todos mis compañeros, a todos mis vecinos agricultores que hagan cambio de cultivo, ¿no? De la hoja de coca hacia cacao, porque sabemos que la hoja de coca es ilegal, es contrabando, y yo creo que el cacao es una cosa muy legal, que sea para la exportación, sea nacional, internacional. Ahora, a partir de ahora, mi sueño, mi deseo sería que todo el Valle de Sangabán que sea zona cacaotera, ¿no? Y de que ahora estas mis plantas, o mis hijos, o mis nietos, que sigan ampliando 10, 20, 30 hectáreas de cacao, ¿no? Para que sea una cosa legal, ¿no? No sea una cosa contrabando, ¿no? Gobierno del Perú. El Perú primero.